Pasajes de la Justicia en México es el nombre de la Exposición Nacional de Expedientes Históricos Judiciales que forman parte de los festejos por el 198 aniversario de la instalación del Poder Judicial en el Estado de México y que fue inaugurada por el magistrado Ricardo Sodi Cuellar. En la muestra participan 14 archivos judiciales del país, expedientes de los siglos XVI, XIX y XX, y todos ellos considerados 42 joyas documentales. La UNESCO concedió el reconocimiento de memoria del mundo a dos archivos del Poder Judicial del Estado de México y a un archivo de Nuevo León. El de Nuevo León, el del niño Fidencio, y el Estado de México dos expedientes magníficos, el más antiguo que tenemos, el del indio Giuseppe, una sucesión testamentaria. La importancia de conservar, preservar y exponer como parte de la historia de México causó tal interés que se creó la carrera universitaria de archivo. Los archivos judiciales son historias de vida. Si ustedes salen a dar una vuelta por la exposición, van a encontrar historias de vida a partir del conflicto, que es como mejor se mide un ser humano. A partir del conflicto conocemos historias de vida y podemos saber cómo se comportó la justicia, cómo se comportaron los jueces, cómo se comportaron los justiciales, cuál fue el desarrollo de las resoluciones, se resolvió con equidad o no. Y eso lo podemos conocer a partir de los archivos. Por eso, el Poder Judicial del Estado de México se ha empeñado en reforzar fuertemente el área de archivos y se instauró en la Escuela Judicial del Estado de México la especialidad en técnico superior universitario en gestión documental. Es el único programa en sede judicial que busca formar profesionalmente a los que tienen la gran responsabilidad de conservar la memoria de México. Los archivos exhibidos, además de formar parte de la historia del Poder Judicial, también revelan cómo se desarrolló la vida de la gente y sus problemas cotidianos. Es un conflicto entre por una sucesión de un indio principal de Xilotzingo que heredó una cantidad importante de bienes, ahí viene la lista de bienes que heredó, nada más que antes de morir se había unido con otra mujer. El conflicto fue entre la madrastra y el hijo. Y es una joya documental, porque el juicio se sustancia en náhuatl y en español. Gracias a eso conocemos el uso idiomático del náhuatl, conocemos su fonía, su grafía en caracteres greco-romanos y nos permite estudiar las prácticas judiciales del siglo XVI. Con información de Rafael Fuente, Antena 125.